pura mentira. Bueno, para todos ustedes que nos están viendo en su casa, lo que están viendo en estos momentos es arte marcial, es la conexión del hombre con el cielo y con la tierra. Muchas personas se imaginan que el arte marcial simplemente son golpes, patadas y movimientos sorprendentes que de alguna manera pues, el ser humano aprende. Pero no, el arte marcial tiene mucha más profundidad, tiene mucha más filosofía, mucha más disciplina que esto que acabo de mencionar yo. Y hoy, bueno, tenemos el placer y el honor de recibir a México al presidente de World Mudo Kwan, el señor H.C. Juan, que nos visita. Va a tener un seminario hoy en México. Ramiro Guzmán, designado para México de So Bang Do, de parte de World Mudo Kwan. Francesco Bonsignore, representante de World Mudo Kwan. Y José Torres Navarrete, miembro del Comité de Asesoría Técnica. Ramiro, bienvenidos y bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Aquí en este programa. ¿Qué es el So Bang Do? Would you like to answer the question, sir? What is Subak Do? Subak Do, the name is based on the Muye Dobo Tongji. El Subak Do está basado en las palabras del Muye Dobo Tongji. Driven from Goguryeo dynasty, which is about 1800 years ago. Datando más de 1800 años a la dinastía de Goguryeo de Corea. It practiced by the people there, so it's considered as a traditional martial art in Korea. Se practicaba desde aquel entonces y se considera como un arte marcial tradicional. José Torres Navarrete, las artes marciales en México, pues día con día, afortunadamente, han ido prosperando, se han hecho más populares. Y este tipo de visitas, como la del maestro Juan aquí a México, pues enriquece indudablemente la técnica, enriquece la misma arte marcial. Bueno, efectivamente, sí, es muy importante tener a una personalidad como el presidente de la Federación Mundial de Subak Do, porque efectivamente, como atinadamente lo decías hace un momento, el arte marcial no solamente son patadas, golpes, sino es toda una filosofía, es una forma de vivir. Como veíamos hace un momento en las formas practicadas, es esa conexión del hombre con el cielo, la tierra, fluir la energía, no nada más pegar esos golpes, es toda esa filosofía, es la manera de ver la vida. Entonces que venga aquí Juan Yanim en Siwan es muy importante para difundir, para realmente tener una idea clara de lo que es el arte marcial, a diferencia del deporte, que es solo eso, es deporte. Así es. Ramiro Guzmán, bueno, pues esta presencia es importante y tratar de hacer a la gente entender este tipo de arte marcial y de lo que significa, por ejemplo, para los jóvenes de nuestro país. Disciplina, filosofía, autoestima, comprendernos a nosotros mismos y saber que el cuerpo puede hacer muchas más cosas de las que tenemos pensadas. Eso sí es cierto, pero necesitamos todavía la filosofía y cómo lo vamos a aplicar en nuestro ser. Y también entendiendo cómo hemos aprendido a través de la historia y cómo aquí en México ha agarrado arraigo las artes marciales para poder desarrollar gente, estudiantes, miembros de familia con más integridad. Gran Máster Juan, ¿se han comprometido ustedes a mantener viva esta tradición desde sus raíces? Martial art all the way from its roots. What do you mean? We have the conviction to do this. Oh yes, this is our vision, mission. Esta es la misión de ustedes. Mm-hmm. Así de que entonces tenemos que dar a entender que el linaje de Subak Do Mudo Kwan es el linaje tradicional desde 1800 años de antigüedad. No lo llevamos a cabo como un arte marcial o deportivo,
aunque sí, sus técnicas sí son, pueden ser aplicables, y muchos de los miembros de Subak de Murakuan han sido campeones mundiales además. Pero aparte de eso, como ven, lo que mantener la tradición y mantener el linaje marcial se requiere de una disciplina muy especial, Alfredo. Francesco Bonsignore, representante de World Mudokwan, ¿está México a la altura de los demás países o de los países líderes en Subak Do? Yes. ¿Sí lo está? Si quieres. Sí, sí. Y yo creo que efectivamente se ha hecho una promoción a nivel mundial. La presencia del Subak Do está en todo el mundo y efectivamente la técnica y la filosofía en México está desde luego a nivel mundial de primera línea. Hoy se lleva a cabo un seminario en una universidad allá al sur de la Ciudad de México, un seminario que impartirá directamente el representante de World Mudokwan aquí en México, el señor H.C. Huang. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos que esté presente y sobre todo para que en México se enriquezca esta técnica. ¿Está relacionado también directamente o qué relación tiene con el Mudokwan? Subak Do and Mudokwan relationship. So Mudokwan was founded by our founder, Grandmaster Huang Ki. El Mudokwan fue fundado en 1945 por el fundador, el Grandmaster Huang Ki. Okay. In order to value our history, so, para poder valorizar nuestra historia, so he adopted the name the Subak Do. Y él adoptó entonces el nombre de Subak Do into the Mudokwan. Adentro del sistema de Mudokwan. Muy bien. Pues maestro Huang, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a México. Gracias, señor Francesco Bonsignore, gracias por estar con nosotros. Gracias a José Torres Navarrete, muchas gracias. Y gracias a Ramiro Guzmán, gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias al profesor también César Rodríguez y a todos los integrantes de Absolute Taekwondo por estar aquí con nosotros. Vamos a un corte, regresamos aquí a De Buenas a Malas.